¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Ya mañana se estrena Avengers Endgame y déjenme decirles que estoy muy, muy emocionado. No tan emocionado como otras personas de que no mames, güey, me desgarro. No, pero sí estar hypeado, sí estar emocionado, pues la culminación de toda una vida, literalmente. La vida de un niño rata, por ahí, por así decirlo. Así que, pues, por el momento no voy a entrar a ninguna red social. Así es. Y pues dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago para pasar el tiempo? Y había un juego que ya tenía rato que salió y que no había podido conseguirlo. Me hubiera preferido comprarlo, físico, pero pues no se pudo, no se puede conseguir. Y aparte ya lo venden súper carísimo. Y dije, bueno, pues está digital, pues vamos a comprarlo. Y me compré el de The King of Fighters 13 Gold Edition. Y vamos a ver qué tal está. Y bueno, pues eso es lo que voy a hacer. Voy a esperar a que descargue esa cosa. Ya van 18%, va rápido. Pero bueno, estén muy atentos, chavos, porque andan muchos, muchos spoilers. Demasiados spoilers, diría yo. Vamos a cerrar la puerta. Ahí está, ya cerré mi puerta. Hay muchos spoilers, demasiados spoilers, demasiados. Hasta en videos de Triple X, de cochar acá de sexo. En X videos, ahí está está la película completa. Y dije, no manches. O sea, entonces, ¿cómo voy a matar el tiempo? Pues no, no puedes ver nada. Ninguna red social porque hay spoilers de todo lo que da. Así que tengan mucho cuidado si les mandan, mira este Paco, mira este Pito, mira esta vieja. Nada, nada, nada. No abran nada porque puede ser un spoiler. Así que tengan muchísimo cuidado, banda, ¿eh? Échenle ganas y nos estaremos viendo en el cine. Voy a andar ahí en Cinépolis Altama. Saliendo del trabajo me voy a ir directamente ya. Altama. Fíjense, tenía todo planeado. Porque supuestamente yo entraba de 8 a 5, pero me cambiaron el horario, por cuestiones administrativas, no sé. Y pues me toca ir de tarde al trabajo, así que todos mis planes de ir a Cinemex a comprar mi guantelete y de ahí pasarme a el cine Altama, pues valió pito porque pues ya voy a trabajar. Y voy a ir directamente, saliendo directamente al cine. Ya no voy a alcanzar ni siquiera a hacer fila para comprar chucherías, ni refrescos, ni nada. Solamente el puro guantelete es lo que voy a obtener. Yo pensaba hacer un video, ya tenía todo planeado. Pensaba hacer un video de cómo iba a llegar a Cinemex por el guantelete. Pero pues todo valió pito. Pues bueno, ni modo, hay que chambear. Ay, ay, es una lástima, en serio. En la próxima voy a empezar a llorar y a lamentarme. Chin, no compré boleto para que me inviten a la premiere de cualquier otra película de la fase 4. Porque sí funciona, ¿eh? Sí funciona. Hubo gente que estuvo chille chille y al final, le regalaron el pinche boleto. ¿Cómo ven? Está bien, está bien. Un abrazo al Tube Radio que no nos ve, pero bueno, es de aquí de Tampico también. El Batillo, muy 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 buen canal. Suscríbanse si no se han suscrito a su canal. Tube Radio. Muy buen pedo. Aunque a veces me lo he topado así, yendo así como que mal encarado, o sea, en privado. Una vez me lo encontré en una tienda departamental y compró las 6 temporadas de Game of Thrones. Me imagino que para ponerse el tiro con la 8ª temporada. Bueno, chavos, gracias por el video. Y pues si van a estar ahí en el cine, pues si me ven ahí, salúdenme. Voy a hacer así como que no voy a hacer directo, qué hueva. Me voy a acabar mi saldo, nada, nada. Pero pues al menos voy a hacer un video, lo voy a editar y toda la cosa. Y pues bueno, ahí se ven. Échenle ganas, adiós.